Este séptimo encuentro argentino de transporte fluvial, tal como lo había dicho el presidente del IDR Juan Venecia al comienzo, antes del segundo panel vinculado a la seguridad y navegación, vamos a compartir ahora esta presentación respecto del programa de infraestructura regional para la integración. Este programa de infraestructura regional para la integración nace de un acuerdo de cooperación entre la Universidad Nacional de Rosario, el Instituto de Cooperación Latinoamericano y el Instituto de Desarrollo Regional. Por eso les damos la bienvenida al licenciado Héctor Seminara, que nos está acompañando, es vicedecano, vicerector, perdón, de la Universidad Nacional de Rosario. Está también con nosotros el doctor arquitecto Héctor Floriani, quien es director del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la UNR. Nos acompaña, además el ingeniero Carlos Haskelioff, director de Infrapublica.com y Juan Venecia, presidente del IDR. Vamos entonces a compartir los principales detalles de este programa. Juan Venecia. Bueno, buenos días nuevamente a todos. Ustedes tienen ahí una, una página web que es programa de infraestructura.unr.edu.ar. Este programa nace fundamentalmente por iniciativa de, del rector de la Universidad Nacional de Rosario, el licenciado Mayorana, que nos acompañó en el transcurso de la mañana y ahora nos acompaña el vicerrector de nuestra Universidad Nacional, el licenciado Eduardo Seminara. Esta iniciativa, fundamentalmente lo que busca, es abordar a la necesidad de infraestructura y a la infraestructura como una integralidad, tanto las de base económica como las de base social, las económicas, el transporte, las telecomunicaciones, la energía, la de base social, el hábitat, el hábitat social y el saneamiento. Y nos parecía importante tomar unos minutos de todo el encuentro de transporte fluvial porque la centralidad de nuestra temática se aborda dentro de este programa. Ustedes ahí en sus carpetas tienen la información de lo que se, en el, de lo que se desarrolla el programa los datos, las comunicaciones, y fundamentalmente, como les estaba diciendo, nació desde una iniciativa de la UNR que nos convocó a nosotros como un instituto abocado a las problemáticas de las infraestructuras locales y junto con la cooperación del Instituto de Cooperación Latinoamericana de la Universidad Nacional, para abordar a través de tres niveles, o sea, la escala... Local provincial, la escala nacional y la escala sur cada una de estas temáticas. Por eso para nosotros es importante que ustedes conozcan la existencia de este programa. Les vuelvo a repetir, piérdanse luego unos minutos en entrar a la página. Es un programa que aborda en lo que nos compete y nos interesa a nosotros, en términos de puerto y de transporte fluvial, todo lo que conlleva la logística, los servicios, en términos del conjunto de la hidrovía Paraná-Paraguay, en escala Mercosur. Es un curso, el programa cuenta de, de, de tres áreas, un área de divulgación e investigación, cuya meta es la concreción de un observatorio regional de infraestructuras, un área de difusión que se va dando en términos de la página web y newsletter, y un área académica que es lo que estamos lanzando a través de un curso de infraestructura regional que va a dar comienzo el próximo 10 de mayo en el ámbito de la... Universidad Nacional de Rosario. Ese curso consta de un programa exhaustivo que va a durar ocho meses, son 30 sesiones, más de 190 horas, con un cuerpo docente amplio, más luego se va a referir a esto el director académico del programa, el arquitecto Floriani, director del Centro de Estudio Interdisciplinario de la Universidad, pero a la vez donde hemos invitado a más de 30 entre funcionarios públicos y decisores privados a participar del de, eh, ámbito de desarrollo académico. A través de las áreas de gobierno provincial, nacional, tenemos el compromiso del Ministerio de Aguas y Servicios de la provincia, del de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe, toda el área de, de Obras Públicas de la Nación, obviamente el área de Transportes. Entonces ustedes van a ir contando con la posibilidad de asistir y de participar en el programa, el programa es arancelado, pero fundamentalmente es un programa abierto, es para estudiantes avanzados y profesionales del área. Bueno, para aprovechar el tiempo y para que luego demos paso al panel, nos acompaña el ingeniero Carlos Yasquelió, director de Infrapública y también miembro de, del programa, que luego va a ser el moderador del próximo panel, deseo la intervención al arquitecto Floriani en nombre de la Universidad Nacional de Rosario y director académico del Programa de Infraestructura Regional para la Integración de la Universidad. Muchas gracias. Gracias Juan Carlos. Buenos días a todos. Eh, el amigo Juan Carlos Venecia ya ha hecho una muy buena sintética introducción de esta iniciativa. Probablemente no pueda agregar eh, mucho más. Eh, efectivamente, se trata de un curso de capacitación, lo que estamos presentando, lo que queremos compartir ahora, que se encuadra en aquello que Juan Carlos, con mucha precisión, ya acaba de decirles. Es un programa, es decir, eh, es algo más amplio que tiene este contenido académico del que estamos hablando, más eh, divulgación, comunicación. Eh, y la. Es cierto que eh, la iniciativa del señor Rector tiene mucho que ver con esto, pero es, ha sido fundamental también la propuesta, la iniciativa, el entusiasmo con que el IDR, el Instituto de Desarrollo Regional, se ha acercado a la universidad, eh, fundamentalmente a través del Instituto de Cooperación Latinoamericano, que también es un instituto, un centro de investigaciones de la universidad. A mí me gusta señalar este carácter de sinergia que el mundo académico de nuestra universidad en este caso logra establecer con actores de la sociedad civil. Y este es un caso, me parece muy interesante y creo que potencialmente fructífero. Vamos a verificar este, con la realización, con el desarrollo de este programa dentro de la, de la universidad, pero los indicios que tenemos hasta ahora son... nos hacen tener buenas expectativas. Eh, la temática está clara. es, se deriva claramente del título, infraestructura regional para la integración. están las tres palabras fundamentales que caracterizan a este curso. Eh, la idea, el, el armado, la estructura del curso es, consiste en, en abordar seis grandes temáticas vinculadas a la infraestructura. Eh, problemáticas de gestión, de financiación, eh, más sectorialmente el tema de la movilidad eh, donde por supuesto del transporte donde sin duda aparece la problemática del sistema portuario, pero en el contexto de, de, del transporte y de la movilidad en general, tanto de características urbanas como regionales, eh, la provisión las infraestructuras sanitarias eh, eh, el ordenamiento territorial también considerado como un instrumento para la infraestructuración del territorio, eh, incluso la producción de vivienda, sobre todo la vivienda de interés social, en el contexto de las carencias que en este sentido nuestras sociedades tienen, la escasez de, 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 de vivienda para sectores que no participan plenamente del mercado formal. En fin, la idea es entonces abordar seis grandes áreas temáticas sucesivamente en los tres niveles o tres escalas a los que se refirió Juan Carlos, es decir, la escala local en un sentido ampliado, es decir, no solo local municipal, sino local eh, regional, eh, metropolitano o provincial, a escala nacional y a escala subcontinental, digamos, de UNASUR, podríamos decir, es decir, del subcontinente nuestro. Entonces, sucesivamente, las seis temáticas abordadas en estas tres escalas. Para ello contamos con un cuerpo docente específicamente académico de la UNR. De, de, de buen nivel, con buena experiencia, digamos, en la formación académica, tanto de grado como de posgrado, pero los disertantes, el cuerpo de disertantes se articula, es una mezcla, un mix, me parece que interesante, de estos académicos, en sentido más propio, más específico, con personalidades, gestores públicos eh, y profesionales vinculados a estos sectores. De manera que eh, los cursantes van a tener la ocasión de interactuar y de recibir este, lecciones, eh, disertaciones, tanto de carácter más estrictamente académico, tal vez para encuadrar la cuestión desde un punto de vista más teórico, más conceptual, iban a recabar también en ese curso la experiencia, el, el, el fruto del hacer de estos gestores y operadores profesionales, incluso en algunos casos empresarios. Eh, como también ya dijo Venecia, el mejor modo de acercarse, de conocer los detalles, es eh, visitar eh, la página de este programa que está en pantalla. Eh, allí está planteado no solo con mayor detalle eh, los contenidos, la modalidad de dictado, sino también la modalidad y el, y el procedimiento directamente de inscripción, porque se puede hacer este, vía Internet, vía esa página. Eh, Estaríamos empezando, eh, como se dijo, a, a finales de la otra semana. Eh, van a ser encuentros todos los viernes. Esto tiende a simplificar o a facilitar la agenda de los que imaginamos como potenciales interesados en cruzarlo. Eh, incluso procediendo tal vez de un ámbito regional más amplio. No tiene por qué ser, aspiramos a que no sean solo locales, locales de Rosario y su región inmediata, sino aspiramos a que haya participantes y de hecho ya hay inscriptos de, de, de orígenes más un poco más distantes, de manera que la colocación de los dictados los viernes a la tarde facilitaría, está destinado a facilitar esas presencias. Eh, y la idea es trabajar todos los viernes prácticamente en lo que resta del año, digamos, nuestro programa que a lo sumo irá sufriendo algún ajuste mínimo, marginal, en los hechos empezando el 10, concluiría en el mes de noviembre y esto cubre la cantidad de horas y de encuentros que mencionó Juan Carlos. Eh, creo que lo sustantivo es esto, eh, insisto, me parece que lo oportuno sería eh, visitar la página y bueno, les daremos la bienvenida por supuesto a todos los interesados. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, quedamos a disposición de ustedes en, el, en los halls y en los cafés y bueno, ya pasamos al panel de seguridad y navegación. Gracias.